Nadia Verdugo fue la única funcionaria policial que realizó entre 6 y 9 disparos con su arma reglamentaria, la pistola, que todos conocemos como 9 milímetros. Es un arma absolutamente y altamente letal, con un poder de fuego impresionante. El resto de los funcionarios policiales, cerca de 10, más o menos los que participaban en el suceso, todos, para controlar esta situación, utilizaron su arma antitumulto, que se llama. Es un arma que tira unas postas de goma que no son letales, pueden lastimar y no herir, mucho menos mortalmente a nadie. Ya vamos a ver que en ningún momento se puede justificar haber empleado un arma de fuego de esta entidad, en ningún momento corrió su vida a peligro, ni la de sus compañeros, ni la de ningún tercero civil que pudiera estar de los vecinos circundantes. Como fiscal, le pedimos que arriben a un veredicto unánime de culpabilidad por ser autora del delito de homicidio agravado por uso de arma de fuego. Porque sostenemos que Nadia, en ese momento en que disparó, lo hizo en defensa propia. Lo hizo para defender su vida, lo hizo para defender a sus compañeros, pero también para defender a los vecinos que llevaban horas pidiendo auxilio. Esta defensa va a solicitar que no solamente por la tarea loable que hizo Nadia Verdugo esa noche junto a sus compañeros que pasarán aquí como testigos, sino en pos de vivir en una sociedad justa, donde cada uno pueda estar en su casa en paz, sin ser víctima de un tiroteo, es que voy a solicitarles que después de haber analizado toda la prueba, emitan un juicio de no culpabilidad en favor de Nadia Verdugo.